Esto es lo más destacado ocurrido este miércoles 13 de octubre de 2021. No olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido. Como un sultanato calificó el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo la prestigiosa publicación Latino Barómetro en su informe 2021. Hoy, el régimen de Daniel Ortega es una suerte de sultanato formado por sus familiares, quienes controlan los centros de poder del Estado. Nicaragua pasó de la dictadura de derecha con Somoza a una dictadura de izquierda de quien lo derroca, con un breve periodo democrático entre ambos, explicó Latino Barómetro. La publicación aseguró que los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega y su esposa Rosario Murillo pretenden reelegirse una vez más como presidente y vicepresidenta, son más que nada una pseudoelección con la que buscan legitimarse. Hay que señalar que Ortega gobierna de manera ininterrumpida desde el año 2007. Sus hijos fungen como asesores presidenciales, destacando Laureano Ortega, quien es asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional. De la misma manera, el director de la Policía Nacional es el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega. El Ministerio de Salud de Nicaragua comenzó este miércoles a vacunar contra el COVID-19 a las mujeres embarazadas, gracias a 100.000 dosis de vacuna Pfizer que el gobierno de Honduras facilitó en calidad de préstamo. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández confirmó el préstamo y dijo que esto es una muestra de solidaridad. El gobierno de Daniel Ortega había anunciado que la vacunación de mujeres embarazadas iniciaría con un lote de 233 mil dosis de vacunas Pfizer, donadas a través del mecanismo COVAX. Estaba previsto que este llegara el lunes pasado, sin embargo, Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, manifestó que hubo un atraso y que las dosis de vacunas Pfizer llegarían hasta la próxima semana. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no se medirá el 7 de noviembre con los principales aspirantes presidenciales de la oposición, a quienes encarceló en la última ola de arrestos iniciada en mayo pasado. Esto, para el reconocido líder opositor venezolano, Leopoldo López, es una muestra de cobardía por parte del mandatario nicaragüense. Daniel Ortega es un cobarde por no haberse enfrentado abierta y claramente a una elección con ninguno de sus adversarios. Los tuvo que meter presos para poder ir a una elección, expresó López a periodistas en San José, Costa Rica, donde sostuvo un encuentro con exiliados nicaragüenses. El opositor venezolano afirmó que lo que está viviendo Nicaragua es muy parecida a la experiencia de Venezuela. Estamos obligados a unificar nuestros esfuerzos, resaltó López. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que actualizamos información a cada instante. Puede visitarnos en todas nuestras plataformas digitales o en nicaraguainvestiga.com.